Para mí el deporte de la pesca submarina ha sido lo más importante, se puede decir, de mi vida. Pero mientras esté vivo, ofrecerá muchísima resistencia a ser extraído de su cueva. PEDRO CARBONELL ha tenido verdadero instinto de cazador. La técnica es lo principal, pero luego también tenemos que cuidarnos un poco para ir mejorando día a día. Hay ciertas épocas del año que podemos conseguir buenas capturas a profundidades asequibles. Los dentones normalmente siempre se encuentran en los mismos sitios. Tomar marcas, lo que hacemos es que sacamos una fotografía de la orilla y luego... Para nosotros llevaba una diferencia como pescador muy grande. Quitar el mar, me parece que iba a vivir pocos años.